Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y atención, vamos a, en breve, vamos a darle una bomba informativa, ya se lo hemos adelantado. Pero, si se esperan al final del programa, vamos a preguntar al señor Fran Simón su relación con Javier Hidalgo. Sí. Mírenme. La relación de Fran Simón con Javier Hidalgo. ¿Estaré dentro también de la trama, don Simón? Bueno, más fiesta que otra cosa. Vamos a dejarlo ahí, luego te lo cuento. Pues luego nos lo va a contar aquí en exclusiva. Una relación que no se lo pueden perder. Y atención, amigos, vamos a conectar con Ricardo Miracle. Buenas noches, don Ricardo, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Ricardo, a ver si se puede echar un poquito ahí. Ahí, perfecto, porque si no se sale fuera de la pantalla. Don Ricardo Miracle es el abogado que ha puesto una querella contra el señor Rodríguez Zapatero. Atención, bomba informativa. Se decían que se iba a hacer actuaciones judiciales contra Zapatero y ya han empezado. Delito contra Zapatero contra los derechos humanos, digamos, delito de lesa humanidad. Sí. Exactamente, y es una iniciativa además de la disidencia venezolana aquí en España. Señor Miracle, cuéntenos usted en qué se ha basado esta querella contra un Zapatero que es evidente que está colaborando con el eje del mal, con una narcodictadura y lógicamente por similitud con el crimen transnacional. Bueno, mi bufete representa a un grupo de venezolanos que se han visto obligados a exiliarse aquí en España, perseguidos por sus ideas políticas, y se basa la querella no solo en sus testimonios, pues que han sido detenidos ilegalmente, han sido torturados, han sido amenazados y han tenido que escapar del país para salvar sus vidas, sino que se basa en que efectivamente, como usted ha dicho, ya hace años, nosotros tenemos registrados desde el año 2014, que el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, hace de intermediario entre el gobierno de Maduro y la oposición. Pero en realidad, de facto, lo que hace es representar al gobierno de Maduro en las instituciones internacionales para blanquear la política de Maduro, para encubrir los crímenes que se están cometiendo. Y, por ejemplo, últimamente pues, se ha presionado ante el Grupo de Puebla para solicitar que no se le exija a Maduro las actas electorales, favoreciendo evidentemente ese fraude electoral que ha ocurrido en su país. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, pónganos ejemplos de esos delitos de lesa humanidad que ha podido cometer presuntamente el señor Zapatero. Bueno, vamos a ver. La querella es contra el señor Zapatero, pero quien ha cometido los delitos de lesa humanidad evidentemente es el gobierno del señor Maduro. Digamos que ha colaborado, digamos, con esos delitos, podría ser. Sí, él es un colaborador, un partícipe o un encubridor de esos delitos. Entonces, aunque se hayan cometido en Venezuela, siendo un ciudadano español partícipe de esos delitos, podemos poner la querella aquí en España ante la Audiencia Nacional, que es lo que hemos hecho. Lógicamente ya han puesto la querella. Estamos hablando de que la Audiencia Nacional tendrá que ver si hay indicios de delito. Si la Audiencia Nacional viera que hay indicios de delito, ¿esto cómo afectaría al gobierno de España y al gobierno de Venezuela? Y sobre todo al señor Zapatero. Bueno, al señor Zapatero le sentaría muy mal. Pero al gobierno de España, en principio, siempre se han excusado con que el señor Zapatero actúa por su cuenta y no se hacen responsables de ello, aunque sí que más o menos dicen que están de acuerdo en las acciones o en las gestiones del señor Zapatero. Las consecuencias políticas ante el gobierno, pues no sé cuáles serían. Pero para el señor Rodríguez Zapatero e indirectamente también para el gobierno de Maduro, pues serían unas responsabilidades penales realmente muy graves. Y en estos instantes, digamos que esa disidencia venezolana, esos exiliados, están poniendo la esperanza en la Audiencia Nacional. Como está la justicia en España, ¿hay esperanzas en que tengan valor, tengan peso en los pantalones para verdaderamente valorar esto de acuerdo a las leyes españolas?
Pues mire, la verdad es que estamos atravesando un territorio inexplorado. Jamás se ha puesto una querella contra un expresidente del gobierno español ante la Audiencia Nacional y menos por estos delitos. Entonces, bueno, vamos a hacer camino andando, vamos a abrir camino y entonces pues veremos a ver cómo está, si la justicia española realmente últimamente al ciudadano medio le saltan dudas sobre la imparcialidad o la disposición de los jueces a investigar según qué delitos, pero bueno, nosotros vamos a intentarlo y si no, pues acudiremos a instancias internacionales. Pues señor don Ricardo Miracle, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo, muchísima suerte. Igualmente. Y que sepa que tiene esta televisión para mantener informados al público español. Y lógicamente hay que hacer algo porque lo que está haciendo Zapatero, no sabemos si jurídicamente llegará a algo, pero moralmente es un crimen, directamente es un crimen moral. Sí, sí, es que hay una constancia evidente y pública de la actuación del señor Rodríguez Zapatero. Entonces veremos si para con las pruebas que aportamos, a ver si para el juez instructor es suficiente. Pues un fuerte abrazo, don Ricardo, cuídese mucho y mucha suerte. Igualmente, gracias. Señor Pardo, ¿qué opina usted de esta querella por delitos de lesa humanidad, por colaborar con delitos de lesa humanidad del señor Zapatero? Pues me parece muy bien que la sociedad civil actúe, que se presenten querellas y denuncias contra el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela. Todo, amigos, todo se reduce a un culebrón venezolano. Claro, porque ahora a ver, ese es el gobierno de Sánchez. A estas alturas, quien no sepa que el canciller de la política exterior del señor Maduro es José Luis Rodríguez Zapatero, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues está clarísimo. Me parece muy bien esa querella, me parece que deberían ser más. Invito a todos los venezolanos y todos los españoles que hayan tenido que regresar de Venezuela a que hagan lo mismo, que acudan al Poder Judicial, que denuncien, a la vista de que en Venezuela pues la justicia está gobernada, por decirlo así, por el régimen de Maduro, y aquí en España estamos a las puertas, si no se dan cuenta los altos funcionarios del Estado, de lo que va a pasar, que es una Venezuela 2, y hacen muy bien en presentar estas denuncias y querellas, tienen todo el apoyo de Justicia Europa, y creo que es el camino, el denunciar lo que está pasando en Venezuela, y si no pueden hacerlo allí, por el principio de universalidad del derecho penal, que te permite que tú puedas denunciar en otro país respecto de crímenes que se han cometido en este ejemplo en Venezuela, por delitos que son de genocidio y lesa humanidad. Adelante y todo el apoyo de Justicia Europa. Además, no hay ninguna duda que con respecto a que Rodríguez Zapatero es un actor importantísimo dentro de la trama autoritaria de Nicolás Maduro, ¿verdad? De hecho, estaba leyendo hace un poquito esas actas de las negociaciones que se llevó en República Dominicana y uno de los intervinientes apuntaba precisamente a que Zapatero estaba realmente, no tenía ningún interés en mediar, sino realmente en socavar las instituciones venezolanas y perpetuar a Maduro en su puesto. De hecho, la salida de Edmundo González Urrutia ha sido principalmente perpetrada por Rodríguez Zapatero y además por el propio Nicolás Maduro. Ayer confesaba Nicolás Maduro en el programa suyo Maduro Plus, digamos, o Nicolás Maduro, presidente Maduro Plus, algo así, que él Maduro es el que estaba detrás de la salida de Edmundo hacia España. Esto era, lo confesó ante la Cámara, que él, el propio Nicolás Maduro. Así que esa escenificación de romper relaciones con España, todo ese teatro, pues para los borregos que se crean estas historias. Esta mañana estaba Edmundo González Urrutia en Moncloa siendo recibido por Sánchez sin saber que estaba realmente entrevistándose con el mayor traidor, con quien realmente ha allanado el camino a Nicolás Maduro, y no hay ningún tipo de duda que realmente lo que han hecho con esta maniobra de sacar al presidente electo, cuidado, que además los medios están diciendo que es el líder de la oposición. No, señores, Edmundo González Urrutia es el presidente electo con el 70% de los votos. Tampoco es el embajador de Venezuela, el ex embajador, como dijo Nicolás Maduro también en ese programa ayer, intentando despojarle de esos derechos que realmente el pueblo venezolano le ha otorgado
para acceder y ser investido en enero del año que viene presidente. Esperemos que Edmundo González Urrutia espabile, sepa que está en la casa del traidor, del mayor traidor, pues digo que esto es un culebrón realmente espectacular y que por lo menos Edmundo González ahora mismo se libre de ese secuestro, porque hay que tener en cuenta una cuestión, Jesús. Desde el domingo, PP y Vox se quieren entrevistar con Edmundo González Urrutia y no han podido, hasta el día de hoy todavía no han podido. Le tienen secuestrado el gobierno de España en un hotel de Madrid, no vamos a decir cuál es, le tienen secuestrado y no le han dejado contactar con nadie, ni de PP ni Vox, hasta que no se entrevistara con Sánchez esta mañana. Esperemos que a partir de ahora se le pregunta al mundo qué es lo que le ha dicho Sánchez, qué es lo que le ha comprometido y sobre todo que Edmundo González Urrutia realmente ahora sí que lidere desde externamente a Venezuela la recuperación de las instituciones y que María Corina Machado, que es la verdadera heroína en esta historia de dentro de Venezuela, pueda hacer justicia en esta cuestión, ¿no? Dos cosas rápidas. Primero, Edmundo González se ha ido de Venezuela porque le han amenazado con su familia. Eso lo sé, creo, no sé si lo sabéis, pero si no yo os lo digo, lo afirmo, he hablado con él, yo y otras personas, y han amenazado, entre otras, a su hija, una que tiene, que, familia que tiene ahí. Vamos a dejarlo así porque no quiere hablar mucho de este tema. Y dos, que los cómplices de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y los principales cómplices sean el presidente español Zapatero y el presidente español Sánchez, denota que en España tenemos que hacernoslo mirar, pero bien, ¿eh? Incluso la Unión Europea ya ha dicho, porque la Unión Europea, si os fijáis, con los temas de Hispanoamérica, solo hace caso a España, o eso era una directiva que tenía en un principio, ¿eh? Han dejado ya de hacer caso a España porque, claro, han visto que la golfería es mayúscula. Pues amigos, tenemos que seguir y vamos a leer la siguiente noticia. Dice, los motivos por los que Edmundo González guarda silencio. El as bajo la manga de Nicolás Maduro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón y quiero hacerlo extensivo a todos los venezolanos que fueron al piso y los aplaudo de pie por la denuncia que llevan adelante. Por fin, aquí en España, una denuncia inédita contra un presidente del gobierno por delitos de genocidio y de lesa humanidad. Muy importante, Azabache, pero también muy importante saber cuál es el as que tiene bajo la manga Maduro contra Edmundo González, porque las esperanzas, después de que el Congreso español haya dado un duro golpe a un aliado de Maduro, como es a Sánchez, la gente tiene muchas esperanzas en Edmundo González. No se puede rajar. No se puede y a pesar de todas las circunstancias, hay que reafirmar e insistir que Edmundo González es nuestro presidente. Sabemos que en España está bajo la ley del silencio, que es una ley que se le pone a los asilados. Bueno, ustedes comentaban en estos días sobre esa ley, que una de las cosas que nos extrañó en principio, ¿por qué Edmundo estaba en España y no en un país donde se le permitiera seguir con sus actividades políticas? Eso fue la primera interrogante. Sánchez no reconoce a Edmundo y habla solo de las actas. Es casi un sinsentido, es una ridiculez que a estas alturas siga insistiendo con el asunto de las actas. Sánchez realmente es el chavismo español. Tiene relaciones carnales con el chavismo desde hace muchísimos años. Y esto no es solamente él, sino Zapatero, Monedero, Pablo Iglesias, Irene Montero, etcétera, 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 etcétera. Personajes del chavismo que funcionan a favor del régimen tirano asesino desde hace mucho tiempo. Nosotros sentimos que de alguna forma es como un secuestro, ¿sabes? Porque la familia está amenazada, la hija de Edmundo está dentro del país, no la dejaron salir del país, o sea, la tienen como rehén. Y hay que pensar un poco en la lógica criminal que ellos llevan adelante, esa lógica siniestra, ¿no? De tener secuestrados personas y de alguna manera amedrentarlas. Es más, hay opositores que han sido torturados, encarcelados y que los ponen a hablar y decir testimonios que no son lógicos, que no es la verdad de los hechos, pero ellos los graban a través de la tortura y, por supuesto, amenazando a sus familias. Maduro no podría tener unas
bajo la manga, como él dice, cuando nosotros podemos revelar todo lo que está pasando dentro de Venezuela y en el mundo. Fíjate, Sánchez con Maduro están unidos. Los monederos, los negociados, las comisiones, las maletas con dinero que tiene Sánchez, que hablar mucho sobre el tema, los embarques con oro de diamantes del arco minero venezolano. Hay que investigar también el tema de la droga. ¿Cuánto ha proliferado la droga en España en estos últimos años? El Cártel de los Soles no es un secreto que tiene inversiones inmobiliarias dentro de España. Hay empresarios y políticos corruptos venezolanos viviendo como reyes en España, mientras la ciudadanía venezolana está bajo la línea de pobreza, el más del 80% de nuestra población. También tienen en España torturadores, agentes de inteligencia, contrainteligencia. O sea, toda esta gente criminal está justamente en España. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos, ¿por qué alguien no investiga, un fiscal, no sé, de oficio, gente que se ocupe de todos estos temas? Porque nos sorprenderíamos de todas las conexiones que tiene Sánchez con el régimen asesino. El régimen busca neutralizar a la oposición a través del miedo y la intimidación. El régimen nos llama a todos los venezolanos asesinos y terroristas, nos llaman fascistas, o sea, nos insultan como pueden y con todo lo que tienen, pero además nos reprimen, tanto dentro como fuera del país. España no da respuesta, y no hablo de España, de la sociedad española, que les mando un abrazo de corazón, hablo del gobierno español, no da respuestas sobre la situación, alimentando, por supuesto, toda la opinión pública. La represión del chavismo sigue más firme que nunca, buscan desactivar a la oposición, intentan instalar falsas narrativas. Ojo con esto, sí. Diplomacia del micrófono. Esto está pasando y hay que leer las imágenes. Cuando Sánchez recibe a Edmundo hoy, que vimos las imágenes, ustedes vieron una cuestión muy informal. No hay corbatas, no hay banderas, no hay. Esto significa que claramente es como para salir del paso. No es una cuestión de recibir a un presidente electo como lo es Edmundo González. Y por último, quiero cerrar con esto, decirle a Pedro Sánchez, señor Pedro Sánchez, así usted no quiera, así tenga todas las relaciones con el régimen asesino, no se va a poder tapar el sol con un dedo. La verdad de los hechos es irrefutable. Edmundo González es nuestro presidente y nosotros vamos a querer siempre la libertad, y con el apoyo de los ciudadanos españoles y la gente de bien del mundo lo vamos a lograr. Y eso es, de verdad, de corazón, es mi mayor deseo, pero para eso tenemos que unirnos todos. Exactamente, hay que unir a todos los hermanos hispanos para unirnos en una causa por la libertad. Azabache, como siempre, muchísimas gracias, y no quiero que te vayas sin hacer tu famoso grito de guerra. Claro que sí, síganme en mis redes sociales, @azabacheonline, ayúdenme a hacer caja de resonancia de todos estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Les mando un beso de corazón a corazón y ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Señor Simón, ha dicho una cosa muy importante, que está España llena de torturadores del régimen chavista, que está lleno de espías del régimen chavista, y es que tenemos hasta, podríamos decir, hasta gente del gobierno chavista en el gobierno de España, porque hemos tenido al señor Iglesias, que tenía una relación intrínseca, que era una, digamos, una franquicia a su partido, tenemos a Yolanda Díaz, que es el Partido Comunista, es otra franquista del chavismo. En definitiva, parecemos una colonia del narcoestado venezolano. Bueno, es cosa, sé que no lo sabes, pero yo he andado todas las mañanas al lado del Pollo Carvajal, no me enteraba de que era él, pero es que llevaba a los niños al colegio, llevaban los míos, ¿no? O sea, imaginaros quién es el Pollo Carvajal, quién era, vamos, ahora, ¿dónde está el Pollo Carvajal? Eso, ¿por qué no nos lo preguntamos, no? Está buscado por todo el mundo, pero ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su dinero? Que miren en La Moraleja, ¿quién vive en La Moraleja? En alguna mansión, entrando a la derecha, pues en la segunda, tercera calle de La Moraleja, ahí donde vean las mansiones, unas mansioncillas, que pregunten quiénes son los dueños de eso, o que pregunten quiénes son los dueños de unos cuantos pisitos que hay por aquí en algún barrio de Madrid, en el barrio de Salamanca, y frente al Retiro y esas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor nos podríamos asustar. Lo que pasa es que eso aquí parece que pasa desapercibido. Parece que pasa desapercibido porque tienen el apoyo tácito del gobierno, el apoyo tácito de gente del CNI, el apoyo tácito de un montón de gente
de la UCO, el apoyo tácito de un montón de gente que nos creemos que son pero de verdad es una vergüenza. ¿Cómo han traído ese dinero a España? Porque para que traigan ese su dinero a España, tienen que haber hecho una serie de cosas que yo ni me voy a molestar en contarles, pero desde luego con ayuda de gente del gobierno y de gente de instituciones y de empresas privadas. Entonces, ya está bien de falsear. Yo creo que todo el mundo, yo cualquier persona que tenga dos dedos de frente, esto lo ve. Ve los negocios que hay, por qué Air Europa era la única aerolínea que funcionaba con Venezuela, qué se puede transportar en un avión. Venga, hombre, ya, de verdad, es que es una vergüenza. Y cómo están los venezolanos, que yo he estado allí en el, mira, es que prefiero no contarte lo que he visto allí. Sí, vamos muy rápido porque yo quiero que ir al tema de Javier Hidalgo. Sí, sí. Vamos, bueno, muy rápido. Bueno, si quiere el comentario por seguir el hilo, porque está todo tan interconectado que lo que acaba de decir Fran Simón con respecto a la Europa es que precisamente Rodríguez Zapatero fue el que intercedió ante Maduro para que Javier Hidalgo pueda cobrar esos 200 millones de dólares que después, a través de las maletas, presuntamente fue cuando se abonó eso. Así que está todo realmente muy interconectado, Jesús. Yo, como tenemos aquí a dos señores que dirigen dos partidos políticos, quiero hacerle una recomendación para que a sus nuevas generaciones, los chicos jóvenes que forman parte de su partido político, pues estén contentos. Atención, amigos. Atención a este chaval que es el presidente de Nuevas Generaciones, yo creo que de Madrid, un tal Lankauska, que dice lo siguiente. Escuchen, España se está rompiendo, España está a punto de ser Venezuela, o ya no lo es, pero el líder juvenil del Partido Popular dice que es que ha llegado a acuerdos con muchos sitios de copas para tomar chupitos y para que les traten, vamos, de lujo. Vean ustedes el futuro de políticos que tenemos. Escúchenlo. Por eso quiero anunciaros que están muy avanzadas las negociaciones y que muy pronto os anunciaremos distintos acuerdos entre Nuevas Generaciones de Madrid y las mejores discotecas de la ciudad para que tengamos listas exclusivas, descuentos, se nos invitará a copas, se nos invitará a chupitos, tendremos acceso preferente para los afiliados y para sus amigos y muchos otros privilegios, porque Nuevas Generaciones está donde están los amigos. Y aplausos, aplaudimos como las focas, ¿eh? El país se rompe, pero tenemos directamente chupitos, accesos exclusivos para nosotros y nuestros amigos. Esto es el futuro de la política española, señor Simón. Bueno, esto no es el futuro, yo lo siento por todos los demás partidos políticos, pero el futuro es giro 180. Te lo digo porque eso es el futuro del Partido Popular, que muchos de ellos ya son el presente. O sea, lo diré de copas y demás, pues es como si era el de Nuevas Generaciones del PSOE diciendo que ha llegado a acuerdo con una marisquería. Señores, pues vamos, claro, a manifestarnos en Ferraz por en contra de la amnistía, vamos a ir a los juzgados, mira, cuando venga Begoña Gómez. Claro. Vamos a manifestarnos. No, vámonos a accesos exclusivos. Antes, la gente joven, históricamente, en España, o sea, ibas a la universidad, luchabas, tenías tu época de rebeldía, pues eso, salías a protestar, incluso corrías delante de la policía, te daban algún palo, yo qué sé, hacías algo, pero la política no era, el activismo político no era vamos a tirarnos unos chupitos, que también lo hacíamos, porque también se puede, pero bueno, esto denota como lo que es el Partido Popular, el Partido Socialista. Yo lo que le puedo decir a los espectadores es que si ustedes ponen un euro en afiliarse a Justicia Europa, se va a dedicar no a copas ni a putas, sino no, en este caso no. No, pero no digo por ello. No. Digo copas. Eso viene por otras cosas. Lo que se destina a Justicia Europa no se va a dedicar al jolgorio nocturno. No por lo que ha dicho el del Partido Popular, chupitos, discotecas y tal, olvídense, sino a presentar acciones judiciales para luchar contra la corrupción en las que tienen precisamente todo este jolgorio nocturno también dentro de la telenovela venezolana, que se dedican a las infidelidades entre ellos y que pagamos con nuestros impuestos que nos quitan a los ciudadanos para que luego ellos, a través de las subvenciones de la maléfica Agenda 2030, estén trincando los fondos de New Generation y estén arruinando este país, que es muy bonito y muy precioso, pero que a veces con ciertas declaraciones damos auténtico asco. Señor Araujo, es que encima
hacen estas declaraciones y los cuelgan en las redes sociales. Sí, además... no se crean que hemos hecho una investigación, es que estaba en sus redes sociales. Sí, tal cual. Me gustaría saber, porque claro, el apellido Dancausa es un apellido importante dentro del PP de Madrid. Recordemos Concepción Dancausa, más conocida como Concha Dancausa, que fue en su momento delegada del gobierno y además consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Estoy buscando ahora, no sé si tiene algo que ver con Concepción Dancausa, este Ignacio Dancausa, pero bueno, este apellido sí que es importante y bueno, no es por nada, pero estaba buscando, pero realmente no ha dado tiempo a encontrarlo. Bueno, lamentablemente lo que estáis comentando, ¿verdad? Estamos en una situación realmente que la cuestión política no da respuesta a lo que los ciudadanos necesitan y bueno, es el momento de plantearse realmente qué futuro queremos, ¿no? Y nos estamos jugando muchísimo. Yo tengo una conferencia ahora que me han invitado y me han dicho qué título va a poner. Le he puesto el despertar ciudadano, ahora o nunca, porque ahora sí que realmente nos la jugamos por completo, ¿no? Efectivamente, amigos, nos la jugamos por completo, pero yo voy a... Me prometió deuda. Y quieren saber, dice Javier Hidalgo, que no se acuerda que estuvo en San Petersburgo a las 2:30 de la mañana en un hotel con Begoña Gómez. Eso es lo que dicen las informaciones, que salieron los guardaespaldas, que Aldama también estaba allí, pero se salió. Pero el señor Fran Simón, pues él es una persona que conoce muy bien al señor Hidalgo, precisamente porque ha sido amigo suyo, ¿no? Sí, bueno, tenemos relación y bueno, con su familia y ciertamente tenemos amigos además también en común con el que los cuales hemos intentado durante muchos años intentar hacer negocios, ¿no? ¿Y bueno, qué pudo haber pasado el señor Javier Hidalgo en una habitación con Begoña Gómez a las 2:30 de la mañana en San Petersburgo? ¿Usted que conoce a esta persona que le llamaban tiro fijo, qué pudo haber pasado? Hombre, conociéndole un poco, te diría que apuesto por él. O sea, sinceramente, creo que la apuesta segura siempre sería Javier. Lo tengo clarísimo. Después de ver cómo las fiestas en su casa, las noches que nos hemos... Muchos, ¿eh? O sea, es decir, había muchos famosos. De chupitos. De chupitos, de chupitos como el partido de Nuevas Generaciones. Estos, ¿no? Había chupitos grandes, pequeños, en fin, había de todo. Había mucho famosete. Me acuerdo, pues, en esas fiestas, en las discotecas famosas de Madrid. De hecho, llegó un punto que yo creo que su padre lo vio lógico y dijo, mira, quítate. Se quitó, le quitó de la compañía, de la dirección de la compañía, y le dijo que se fuera a Miami. Estuvo, creo que fueron, ha estado allí 2 o 3 años. Ha vuelto y mira la que ha liado. Es que Javier, si es que me parece, es que es un crack. Entonces, a ver, al final él es un empresario. Entonces él mirará, estará mirando por el bien de su empresa, que digo yo. Pero bueno, también es verdad que, y eso en este país hay que cambiarlo radicalmente, la economía y la empresa hay que sacarla de la política, seguro. Pues amigos, seguiremos hablando de la relación de Fran Simón y Javier Hidalgo. Seguiremos hablando, porque hay mucho que contar. Aquí solo les damos un adelanto. Pero vamos a darles a todos ustedes un consejo publicitario. Dicen, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo marino, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, señor Araujo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muy buenas noches. Ha pasado el programa rapidísimo. Sí, muchísimo, sí. Señor Pardo, un placer tenerle aquí. Muchas gracias. Señor Fran Simón, un placer. Muchísimas gracias, un placer. Y recuerdos a Javier Hidalgo de parte de don Fran Simón. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerde que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos.